Party girls don't get hurt. Can't feel anything, when will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time. Call, phone's blowing up, the ring of my doorbell. I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Limitaciones debido al aumento del número de contagios. La ola de frío nos vuelven a llevarnos a mantenernos en casa. Una vez más, el sector de la hostelería vuelve a ser el más castigado debido a esta tercera ola de contagios. Por eso, en el reportaje de hoy nos trasladamos a algunos de los bares y establecimientos hosteleros de nuestro pueblo para presentarles el servicio de recogida y entrega a domicilio. One look down, one open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. ¿Cómo es ese reparto a domicilio que están ofreciendo los servicios y parte de la hostelería de nuestro municipio? Comenzamos aquí en Casa Macarena. Nos hemos venido hasta su establecimiento para que nos cuenten los días de reparto, qué tipo de carta, si es una carta especial la que ofrece, y sobre todo, cómo pueden contactar con este bar para pedir sus platos. Hola, Macarena. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, como hemos comentado al inicio de este reportaje, el sector de la hostelería es el que más está sufriendo esta crisis. Venimos desencadenando de una ola en otra, os habéis tenido que adaptar. ¿Cómo os está afectando, Macarena, en concreto a tu establecimiento, esta ola por COVID? Hombre, la verdad que nos está afectando muchísimo, porque sobre todo a los empleados también. Hombre, a mí evidentemente, pero bueno, yo estoy aquí y si no tengo para sacar más de lo que comemos o de lo que eso, ya está, con eso es suficiente, ¿no? Comer y tirar para adelante, pagar todo y ya está. Pero claro, cuando tienes unos empleados y le tienes que reducir la jornada, tienen que cobrar menos, evidentemente, porque si no te hundes, es más difícil. En vuestro caso habéis tenido que reducir. Yo he reducido la mitad. Jornada, pues media jornada. Para no despedir a nadie, todo el mundo a 4 horas. Y es que tenemos que tener en cuenta que con estas nuevas limitaciones, es verdad que la Navidad ha dado un poco de tregua, pero volvemos a cerrar a las 6 y pendientes de que no sigan subiendo los contagios, ¿no? Sí, pinta mal, la verdad es que pinta muy mal. Yo no sé, yo soy optimista, pero en estos momentos estoy pensando que no vamos a tardar mucho en cerrar, la verdad. Os estáis adaptando, no sé si antes teníais ese servicio de entrega a domicilio, de reparto a domicilio. Cuéntame un poquito cómo se está adaptando Casa Macarena a estas nuevas circunstancias. Bueno, nosotros no teníamos reparto a domicilio, la verdad es que no, nosotros hacíamos mucha comida para llevar, pero la gente venía loca a recogerla. Entonces ahora, bueno, pues antes abríamos a las 8 de la mañana, ahora abrimos a las 7, una horita más, que bueno, que por lo menos nos da para algo más, para ir cubriendo gastos. Y después el reparto que hacemos viernes y sábado por la noche, porque la verdad tampoco es tan rentable como para todos los días, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Es verdad que habéis perdido lo que es la cena, que antes, pues quiera o no, en el fin de semana la gente solía salir, se sentaba aquí, aunque fuera invierno, pero tenéis una buena zona en este establecimiento interior, con lo cual habéis tenido que adaptaros, como estamos diciendo, y cambiar un poco. ¿Qué se puede pedir en ese servicio de entrega a domicilio, de reparto a domicilio, o vienen a casa? Bueno, nosotros no recogemos aquí en el local, no. Nosotros siempre hacemos reparto a domicilio mejor, porque para nosotros es como que lo controlamos todo mejor, ¿vale? Nos viene mejor. Pero la verdad, tenemos toda la carta, todo, cualquier cosa que pidas, exactamente igual que si vienes a comer al local, o incluso bebida, lo que quieras, postres, lo que quieras. Viernes y sábado, ¿de qué horario a qué horario? Porque a las 10 tenemos que estar todo en casa, no sé hasta qué horario tenéis ustedes mantenido. Bueno, nosotros de momento podemos estar repartiendo hasta las 11 y media, de momento, pero los pedidos hasta las 10 menos cuarto, las 10 recogemos más, ¿no?
Vale, ¿hasta dónde llegáis? Porque siempre es el tema de las urbanizaciones. ¿Llegáis a urbanizaciones solo casco urbano? Sí, bueno, nosotros a la colina sí llegamos, ¿vale? En el caso de las minas, pues la verdad que como es tan difícil encontrar domicilio, pues llegamos justo a la carretera, a la entrada de qué parte vayáis, ¿no? Bueno, me estabas comentando que la carta no sufre modificaciones, los vecinos y vecinas pueden pedir toda la carta de platos que tiene. Eso sí, Macarena, otra de las cosas que importa, ¿incrementa mucho el precio? Nosotros no incrementamos nada el precio, porque se trata de seguir haciendo clientes. Mucha gente no nos conocía y gracias a esto, pues ahora ya nos conoce también. Es decir, una cosa por otra, pues es forma de pensar simplemente. Lógicamente, todo el mundo, casi todo el mundo cobra algo por el reparto, nosotros no. Macarena, ¿qué es lo que más te piden esos vecinos y vecinas que optan por el viernes, el sábado, no salir de casa? Porque no se puede, pero sí no dejar de lado pues esas tapitas que se tomaban antes en el bar. Claro, bueno, no sabría decirte. Yo creo que por el tema juventud, ¿vale?, que a lo mejor se mueve mucho más, yo creo que sobre todo serranitos especiales, que los nuestros llevan huevos fritos, están muy... Pero son espectaculares, ¿no? Son muy buenos, la gente les encanta. O las hamburguesas... que tenemos de varios tipos, ¿no? Pero todas de buey, así demasiado grandes, y eso es lo que más se vende. Pero sí que es verdad que lo mismo vendemos un pez de espada que vendemos una crema del piquillo o que nuestra carta completa, que tampoco es que tengamos... Se amplían los servicios sin por ello dejar de lado la calidad de los productos que ofrecéis. Macarena, son tiempos difíciles, es verdad que sí. El pueblo está respondiendo, pero sois los más castigados. ¿Qué le dices a tus vecinos y vecinas durante todo este tiempo de confinamiento que, bueno, gracias a ellos seguís aquí, ¿no? Sí, por supuesto, gracias a ellos seguimos aquí. Yo lo que le diría a mis vecinos es que cumplan las normas, por favor, sobre todo eso, porque veo muchos sitios que no cumplen las normas, y eso es lo más importante para todos. Para todos, porque esto es una cadena, y si tú no cumples las normas hay más contagios, y más contagios nos afecta a todos, no solo a la hostelería, también al comercio. Si nosotros no vendemos, si el otro no trabaja, a ver, esto es una cadena, todo. Yo le diría eso, que se cuiden, pero que salgan, por supuesto, que consuman, pero a ver, respetando las medidas y siendo cautos, y ya está. Pues Macarena, cerramos, pero no sin antes decirle a los vecinos y vecinas cómo pueden hacer ese pedido. Pues nada, pueden llamar por teléfono o por WhatsApp, pueden mandar un WhatsApp al 615-880817 o 645-753288. ¿Y cómo pueden consultar esa carta de platos? ¿Los tenéis colgados en algún sitio? Bueno, en la página nuestra de Facebook de Casa Macarena, ¿vale? O directamente, si me habláis por WhatsApp, se la envío a todo el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Macarena. A vosotros, como siempre. Y esperemos que sean muchos los clientes que no dejen de consumir, como has dicho, en sus bares, y aquí tienen las puertas abiertas, aunque cerradas de momento, con el servicio de reparto a domicilio los viernes y sábado. I in the frozen waves where the past comes back to life. Fight fear for the selfish pain, it was worth it every time. Hold still right before we crash, cause we both know how this ends. A clock ticks and it breaks your glass. Dentro de esta ruta que estamos haciendo para presentaros esos servicios que ofrece la hostelería al sector más castigado por esta crisis del COVID-19, nos paramos también en este reportaje que estamos dedicando solo a algunos de los bares que ofrecen este servicio. Os decimos que vamos a continuar dando a conocer cuáles son esos bares en otros reportajes siguientes, pero ahora nos paramos en Asador Tito Emi. Buenos días, Emi. Hola, buenos días. Antes, ¿no?, de comenzar a grabar, hablábamos un poco. Es verdad que es una situación muy complicada la que estáis viviendo. La verdad es que sí, porque el sector de la hostelería, claro está, por decirlo de alguna manera, nos están matando a pellizco con todo el tema este del COVID y demás. Somos los más sufridos, a ver si podemos aguantar lo máximo posible. Como nos comentan, ahora les obligan a cerrar a las 6 de la tarde, con las nuevas restricciones que comienzan a entrar este fin de semana, en el que Castiblanco se cierra perimetralmente, va también a impedir que gente, asiduos, ¿no?, de esas urbanizaciones que venían en fines de semana, pues vengan a consumir a Castiblanco, que también es algo que vais a notar, ¿no? Claro, hombre, la verdad sea dicha que, hombre, que nosotros
este sector nuestro tiene un alto porcentaje de que vivimos de los desplazamientos de la gente de fuera, o bien porque tengan su segunda vivienda aquí en urbanizaciones, o bien porque vengan a pasar el fin de semana por aquí o en la Sierra Norte cuando hace buen tiempo y demás. Claro, al restringir el tema de la movilidad, pues claro, el pueblo da lo que da y no podemos cubrir nuestros gastos ni las metas de venta ni nada. Lo que pasa que ya es lo que he comentado antes, que tenemos que aguantar esta situación como podamos, pero claro, la verdad es que es duro, es duro. Os tenéis que estar adaptando a las nuevas circunstancias. Esto os ha llevado a poner algunos de los establecimientos hosteleros con los que contamos en Castiblanco el servicio de reparto de entrega a domicilio, también el de recogida aquí en el local, porque, bueno, no podéis soportar, ¿no?, la que se viene encima. La verdad es que, claro, tenemos que abrirnos un poquito a otra puerta, porque aquí, cuando las restricciones y no hay movilidad, como bien he dicho antes, o tenemos que coger un reparto a domicilio o tener o una recogida aquí de comida para llevar, y es que no hay otra forma de poder, aunque sea granito de arena, un granito de arena, otro granito de arena, y sumando, que es lo que se trata. Emi, hablábamos antes también con otra compañera perteneciente al sector que esto no solo afecta a la hostelería, porque aquí todos dependemos de todos. Si tú no compras porque no abres, a los comercios también les llega menos dinero. Claro, esto, digamos, es una cadena. La rama de la hostelería abarca, pues, bebida, carne, pescado, pan, incluso si nos ponemos, pues, el tema de gestorías y papeleo y demás. Claro, que eso, al no tener movilidad, ni tener las ventas que se necesiten, ni los ingresos, todo en concordancia, pues claro, todos acusamos la falta de la movilidad, la falta de tener nuestro objetivo. Emi, vamos allá, vamos a dar un paso más, no vamos a ser negativos del todo, así que vamos a intentar, pues, transmitirle a esos vecinos que se van a quedar en casa, porque a las 10 hay que estar en casa, pues que no tienen que perder esa costumbre de salir los fines de semana. En este caso solo abrís fines de semana con este servicio, no tienen que perder esa costumbre de salir a tomarse su tapita, ahora lo van a hacer en casa. Es verdad que el frío que está haciendo nos invita a quedarnos en casa, y para ello, pues, simplemente descolgar el teléfono y pedir los platos que aquí tenéis, porque la calidad sí que no falla. Hombre, hemos completado una cartita, es un pelín distinta a la que tenemos aquí, por el tema de comida para llevar, que yo qué sé, dos o tres montaditos distintos de los que tenemos aquí, algo más asequible. Y lo demás, las carnes a la brasa que contamos, tenemos también, intentamos mediante una mochila térmica que llega a las casas, hombre, pierde algo de calor, claro, pero intentamos que pierda lo mínimo, que el servicio sea lo más completito posible. ¿Qué días son los que pueden pedir los vecinos y vecinas este reparto a domicilio? Pues en principio, los sábados por la noche tenemos el servicio a domicilio. Como bien se sabe, por las normas, se puede recoger, no obstante, hasta ahora que está el toque de queda a las 10, hasta las 9 y media se puede venir a recoger aquí en el local. Y hasta las 10 y media se puede pedir, que tenemos una hora más para poder llevar los últimos pedidos. El sábado a mediodía y el domingo, en principio, lo hemos puesto de recogida en el local, porque una vez que levante, tocamos madera, que no dure mucho el estado este de restricción de la movilidad, los sábados y domingos a mediodía, gracias a Dios, con el ambientecito que tenemos, no podemos dar servicio a domicilio, y por eso lo tenemos aquí de recogida. Recogida aquí en el local, pedido mínimo 10 euros. Aquí tenemos también el teléfono. Indícanoslo, Emi, en caso de que necesiten pedir. Sí, pues el teléfono para hacer pedido es el 95-573-4258. Aquí tenemos también la carta, como pueden ver, la tenéis colgada también en una web, en el Facebook. Sí, los Facebook personales de nosotros, los que estamos aquí, lo colgamos en su día, pero bueno, no obstante, esto que se está publicitando aquí en la televisión local, pues la verdad es que es una buena idea. Emi, ¿qué les diría a los vecinos y vecinas? Estamos hablando, ¿cómo estáis sufriendo? ¿Cómo os está afectando esta situación? ¿Qué les diría? Hombre, ¿qué voy a decir yo que ya no se sepa? Tenemos que concienciarnos que lo que estamos atravesando no es ningún juego, que no es, aparte de la salud, que es lo primordial,
pero ya también nos podemos meter en el tema económico, y la verdad que hay muchos negocios que lo estamos pasando mal, porque los gastos, hay unos gastos que siempre son los mismos, pero las ventas, por desgracia, no están siendo las mismas, están siendo las mínimas. Con esto de la movilidad, concienciarnos y hacer lo mejor que podamos, porque de nosotros depende mucho. You shouted loud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Down, but it's you who have further to fall. Ghost town and haunted love. Raise your voice. Y visitamos también Casa Eloy, otro establecimiento que tiene este servicio de reparto a domicilio. Un servicio que le vamos a preguntar a Sete si comenzó cuando llegó el COVID-19 a nuestras vidas, o es algo que han incorporado o que tenían antes de que esto llegara a Sete. Bueno, en vuestro caso, no sé, ¿el reparto a domicilio siempre lo habéis mantenido o ha sido algo que os ha llevado a hacer o a incorporar a vuestro establecimiento el COVID-19? No, nosotros siempre lo hemos tenido, desde que estábamos allí abajo en la cafetería. El reparto a domicilio es esencia aquí, vamos. Y en principio, claro, ahora todavía más que nunca. Un reparto a domicilio que se está convirtiendo, pues, en el salvamento, ¿no?, de la hostelería, porque si algo venimos diciendo en este reportaje es que estáis siendo los grandes perjudicados de esta crisis. Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno. ¿Cómo os ha afectado estas tres olas que llevamos? Pues cada vez peor, porque lo que se habla en la tele, lo que se habla en todos lados, que no hay ayudas ninguna, que nos vemos cada vez con más gastos, porque al tener lo que ha abierto, sigo teniendo gastos, pero lo que es la economía no sube, va. ¿Cómo os estáis adaptando, Casa Eloy, a estas circunstancias? Pues nada. Mucha publicidad en Facebook y cosas de esas, y nada, y el reparto a domicilio sobre todo, y los al mediodía. ¿Usted habéis tenido que prescindir de trabajadores debido a estas circunstancias? Pues de todos, de todos. Yo tengo ahora mismo de trabajadores los mínimos, mi marido que me echa una mano y mi hija. Estas circunstancias están llevando, pues, a que muchas familias se estén quedando sin empleo, y es que es una cadena, como estábamos diciendo en los otros establecimientos que hemos visitado. Pues sí, la verdad es que sí, que nos está perjudicando, y aparte a la familia que se le está dando de comer también. Yo intento de irlos turnando los fines de semana para que no vayamos perdiendo el contacto, pero cada día se me hace más la cuesta arriba. Comenzamos un nuevo confinamiento perimetral, otra vez volvemos al cierre de Castiblanco de los Arroyos. Si continúa incrementándose el número de positivos en unos días, ¿este establecimiento permanecería cerrado al igual que el resto de establecimientos no esenciales? Sí, claro. Daríamos, si nos permiten, de hacer lo que es los repartos a domicilio, como estábamos haciendo en el primer confinamiento, pues volveremos nada más que hacer reparto a domicilio hasta que levanten el confinamiento. Es que otra no hay. Esto va a influir muy negativamente en la economía, porque es verdad que un reparto a domicilio no es lo mismo. Exacto. No es lo mismo, no cubre los gastos, no cubre, hombre, todo lo que hay que pagar durante todos los meses.
sea que... ¿Qué servicio vais a ofrecer o qué estáis ofreciendo en estos momentos y si prevéis ampliarlo de cara a que, bueno, sucede, esperemos que no, que lleguemos a la tasa de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes? Pues nosotros tenemos pensado, el viernes abriríamos, daríamos reparto a domicilio el viernes por la noche, el sábado al mediodía, que pondríamos los pollos asados, para repartir lo que hay en la carta, el sábado por la noche y el domingo. Y el domingo igual, al mediodía y noche. Y luego ya si sigue el confinamiento avanzando, pues los repartos los pondríamos a partir del jueves. Jueves, viernes, sábado al mediodía y noche y domingo al mediodía y noche. Sete, ¿tenemos alguna modificación en la carta? ¿Venís ofreciendo los mismos productos? No, hemos introducido la hamburguesa de pollo crujiente, porque la verdad que a la gente ya me lo habían dicho varios clientes, y lo hemos introducido. La verdad que ha tenido muy buena aceptación. Y las patatas gratinadas, que también le gustan mucho a la juventud, a los chavaleos, que es lo que pide todo el mundo, ¿no? Pero la verdad que el chavaleo, pues, es verdad que son ahora los que están manteniendo ese servicio a domicilio. Sete, ¿cómo puede la gente contactar con Casa Eloy para pedir vuestros platos? Pues mira, en el teléfono móvil, el 648-059-332 o en el fijo 955-73-4158. A partir de las 7:30 pueden llamar. ¿Hasta qué hora? Pues hasta las 10:30. El principio lo que nos dijeron hasta las 10:30, solamente hasta las 10:30. Y empezamos los repartos a partir de las 8, que es cuando nos permiten de andar. Aparte, bueno, del precio que tiene, el coste que tiene esos platos, ¿se incrementa por ese servicio? No, no incrementamos nada, ni tampoco incrementamos... no, tiene que ser un pedido mínimo de 10 euros, no. Lo que pidan y lo llevamos y punto. Bienvenido en esta circunstancia. Hombre, lo que sea, lo mucho o poco, bienvenido sea. ¿Hasta dónde llegáis? ¿Las urbanizaciones se incluyen? Entramos en las entradas. Por ejemplo, en Sierra Norte van a estar Pilar, ¿no? Van a estar Pilar. Aquí en la colina van a estar la Glorieta. Y llamamos por teléfono a la persona que ha llamado y ya nos espera y entregamos el pedido. Bueno. En las entradas de los más cercanos de que les cojan, tanto a ellos como a nosotros. Sete, estamos hablando con otros compañeros, ¿no?, pertenecientes a este sector, y todos coinciden en el mismo llamamiento, en que seamos responsables porque, pues sí, al final, al cabo, las consecuencias las pagan otros. ¿Qué les dirías a los vecinos y vecinas? Pues, ¿qué les voy a decir? Que por favor, que mucha responsabilidad. Que el que sepa que tiene síntomas o que sea asintomático, que por favor que no se arrimen a nadie o que no salgan, que se queden los días que tengan que estar, porque al final es lo que estás diciendo, lo estamos pagando todos. Porque yo, por mucho que yo quiera estar aquí, si a mí se arrima una persona o a mi hija o a alguien, pues ya es que es una ruina, es que es una ruina. Y ahí está Rosa también, la pobre, la de los pisos, que mira, que ya ha tenido que cerrar dos veces, a ella había que preguntarle. Que la que lo está pasando, estamos todos pasándolo malamente, pero... Cuando te obligan a ese cierre del establecimiento por confinamiento, todavía se agrava más la situación. Exactamente, y no por una misma, sino por otras personas que entran y o no dicen nada, o no lo saben. Eso hay que llevarlo muy a rajatabla, la verdad. Muchísimas gracias, Sete. Esperemos que no lleguemos a esa cifra de los 1.000 casos por cada 100.000, que por lo menos os podáis mantener abiertos ofreciendo vuestros platos. Y nada, que tengáis muchísima suerte porque vienen semanas duras y difíciles. Pues sí. Bueno. Gracias a todos esos establecimientos hosteleros que hoy nos han atendido. Vamos a continuar, pues, las próximas semanas dando a conocer ese servicio de reparto a domicilio del resto de bares y restaurantes de nuestro pueblo, y a todos nuestros vecinos que consumamos en Castiblanco y, sobre todo, que seamos responsables y cumplamos con las medidas y recomendaciones sanitarias, pues de todos depende la contención de este virus. I'm gonna fall. Will you promise me I'll always have the kingdom? 'Cause I have it all, but you're taking everything I ever dreamed of.